Okay. Okay. Buena esquiva. Adiós. Hostia, hola. Ya están todos. En cuanto encienda el brasero, llegará el resto de los hombres de Rubén. No sé por qué has hecho eso. Cría, unos pocos muertos a cambio de Anglia Oriental, lista para su recolección. Y el retorno de mi esposa. ¡Qué día! A ti no te conozco. Las preguntas que tengas, házselas al rey de Anglia. Y haz la genuflexión mientras. ¿Quién me ha llamado? ¿Fuiste tú, Valdis, amor mío?
¿Por qué iba a llamarte ahora tras 5 felices años lejos de tu hedor? Te llamé yo, Rued. ¿Tú? ¿Oswald? ¿El candidato a rey de Anglia Oriental? Y futuro esposo de Valdis. Coge a tus hombres y vete. Con los sajones y los daneses unidos, Anglia Oriental es fuerte y no caerá ante ti. ¿Quieres que vuelva a Dinamarca sin un recuerdo siquiera del viaje, después de llegar hasta aquí? Permitiré que te lleves mi peso en plata, y ganado y cereal en abundancia. Ya he saqueado 10 veces eso. ¿Qué más me vas a dar? Te hago una oferta, manitas de cerdo. Un Holmgang. Solos tú y yo por el futuro de tu reino. Hostia. Acepto. Bueno, acepto. No te ha quedado otra. Un combate a muerte. Anglia Oriental es el premio. Corred la voz. ¡Tenemos cuadrado! ¡De Avellano! Si tienes ocasión, llévate a Valdis y a sus hermanos. No deben luchar hoy. Por el bien de Anglia. Quiero luchar por ti. No, me quiere a mí. ¡Cuando quieras, rey del estiércol! ¡Ahora! Recuerda lo aprendido, cabrón. Okay. Ya, ¡vamos! 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 ¡No puedes huir! ¡Voy a destruirte! Hay que decir que la ha hecho cojones. Se están dispersando. Se han rendido por ahora. Hemos puesto algo de tierra de por medio. Podemos descansar. Por Thor, que luchó bien. Furioso como una hoguera. Deberíamos volver. Oswald y Rued podrían haber sobrevivido. Es posible. Los hombres de Rued aprovecharán su ventaja. Hay que prepararse para su ataque. Iremos a Norwich. Reuníos conmigo cuando podáis. Ha muerto como un héroe. Si su dios lo rechaza, las espadachinas de Odín lo acogerán. Helmenham no se va a recuperar, ni nosotros.
Vale. Vale. The héroe is where. Oswald ha muerto. Oswald ha muerto. Lloramos la. Otro rey perdido, Ivor. Deja de lavarte la cara con hidromiel. ¿Qué le diré ahora al Jarl Halfdan? Le he vuelto a fallar. Luchar contra lo que queda del clan de Rued antes de que vuelvan a atacar. Es muy fácil decirlo. Sus hombres se han refugiado en el castillo de Burg, junto al mar. ¿Junto al mar? Entonces tendrá puerto. Sí, custodiado por una resistente puerta de hierro asegurada con estacas de madera. Costará abrirla. La madera arde. Pero ¿cómo llegamos hasta allí? Cargamos de aceite la proa de tu barco. Le prendemos fuego y embestimos. Nos verían venir mucho antes de llegar a las murallas. Formamos un fir con granjeros de Anglia Oriental, que ataquen la puerta principal como distracción. ¿Sajones dispuestos a morir por unos daneses? Me extrañaría. Puede funcionar, Finir. Si luchan en nombre de Oswald, hallarán todo el coraje que necesitan. ¿Vosotros? ¿Sabéis qué ha hecho el Zen Oswald? Sí, ha arrastrado a Rued a las entrañas del infierno. Demonio danés. Rued ha muerto, pero su clan todavía asola Anglia Oriental. ¿Nos ayudaríais a liberar vuestro reino de esos perros? ¿Por Oswald? Sí, sin duda. Dos sajones envalentonados no son un fir. Pero tienes razón, tal vez funcione. Puedo ir a Elmenham a reclutar a los hombres de Oswald que todavía queden. ¿Quién más nos ayudaría? El alguacil de Theodford, Winston. Es un viejo cascarrabias, pero lucharía hasta la muerte por esta tierra. Podemos acampar en las ruinas que hay al norte del castillo de Burg. Ven conmigo, Finir. Vamos a visitar a ese alguacil. Espero que Theodford haya sobrevivido a la violencia de Rue. La esperanza escasea en este reino. Tal vez, pero prefiero creer en algo, lo que sea, antes que cabalgar con las manos vacías. Si el clan de Rued sigue campando sus anchas por Anglia Oriental, sus gentes terminarán tan devastadas como estas tierras. Y aquí estamos, cabalgando por las ciénagas para pedir ayuda a un puñado de granjeros asustados. Para que luchen por el rey que tú les diste, Finn. Recuérdalo. Tenía el deber de encontrarles un rey, no de protegerlo ante cualquier peligro que pudiera surgir. Oswald todavía no había sido coronado, ni estaba casado. Tu labor no ha terminado. Sí, sí, no es necesario que me recuerdes mi fracaso. Theodford.
justo delante. Humo y cenizas. Ha sido obra del clan de Rued. Ve con cuidado. Los hombres de Rued aún andan cerca. No queda nada, alguacil. ¡Nada! Calma, reconstruye. Hay que tener agallas para venir, sabiendo lo que ha hecho tu pueblo. Tu enemigo es el clan de Rued, no yo. Vengo en nombre del difunto Oswald de Elmenham. Eres danesa de los pies a la cabeza. Y tu entrometimiento fue lo que mató a Oswald y nos dejó en la miseria. Oswald murió por Anglia Oriental, defendiéndoos a todos. ¿No harás tú lo mismo? ¿Hacer qué? ¿Morir por una causa perdida? Ya tengo otros problemas. Anglia Oriental caerá si no derrotamos al clan de Rued. Lucha junto a mí para expulsarlos, por Oswald y por tu pueblo. Hermosas palabras, pero a los hombres de Theodford les aguardan otras batallas. Oh, tía. Si necesitas un hacha, puedes contar conmigo. Hay un pueblo al este de aquí, Kingsbury. Los hombres de Rued lo tomaron hace 2 semanas. No descansaré hasta haberlo recuperado. Mis saqueadores y yo lo tomaremos. Ahorra fuerzas y acompáñanos en la batalla que nos aguarda. Osada propuesta. Si cumples con lo prometido, las lanzas de Theodford serán tuyas. Llevaré las nuevas a nuestra avanzadilla, Eivor. Ven cuanto puedas. Nos encontraremos allí. En la torre de la iglesia de Kingsbury hay un cuerno. Hazlo sonar cuando completes la tarea y sabré que has mantenido tu palabra. Calma, reconstruiremos el pueblo, te lo prometo. ¡Tú! ¡Danesa! ¿Tienes un minuto? Deme. ¿Te diriges a mí? Te hemos oído hablar con el alguacil y queremos luchar a tu lado. Estamos en deuda con Oswald, con su buen gobierno y sus buenas acciones. Gran noticia. Id a las ruinas al norte del castillo de Burg. El ejército se congregará allí. ¿Has visto a madre? Ay, pobre. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Antes de que vinieran los hombres malos, dijo que volvería, pero no. Niño, mejor no sepan lo que seguramente pasa. Hombres de Rued infestan Kingsbury. ¡Sangre! Yo técnicamente he esquivado eso. Ay, qué penita. Vamos.